Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Hoy nos acompaña José Luis Sepúlveda, director de la película El Pejesapo. Con él compartiremos las distintas etapas de realización de su último largometraje, Mitómana, una interesante y nueva propuesta que sigue explorando en el mundo marginal. Tengan a mano sus entradas, que ya comienza Filmografías. Las temáticas marginales siempre han estado presentes en nuestro cine. Sin embargo, para el director José Luis Sepúlveda, la marginalidad es algo que uno vive a diario y que no solamente existe en las películas. El trabajo de José Luis se aleja del cine tradicional, proclamando la idea de la imagen desde la persona común y corriente. El 2007 irrumpe con su ópera prima El Pejesapo, una historia estremecedora y cruda. Mira, yo quiero que ustedes me reciban a vivir aquí. Baja el vídeo, jefe. Baja el vídeo, mire, mire. Ustedes no entienden ni una weá. No entienden lo que le pasa a uno. Nada me importa ni una weá. Mitómana, su última película, nos presenta una historia en el Chile actual, utilizando las calles como escenarios naturales y trabajando con actores profesionales y gente común, basado en la idea de que el cine tiene que mostrar algo que no se ve a simple vista. Hola, José Luis. ¿Qué Hola. Tal? Bienvenido. Asiento, por favor. Oye, vamos a conversar hoy día sobre tu largometraje, Mitómana. Pero antes de entrar a hablar de ella, de lleno, quisiéramos saber cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. El cine chileno que veía era como... Durante los 80, por ejemplo, me acuerdo que en la Casa Constitución daban películas donde mostraban El Chacal de Nahuel Toro, las películas del Bío Soto, y un cine que no se podía ver, obviamente, por la dictadura. Sí, claro, además no había escuela. No había escuela. Y después, en los 90, cuando se podía estudiar en esa época, era muy caro. ¿Y qué tenía para ti de atractivo esto como dedicarse al cine? ¿O qué tiene ahora, quizás, con la mirada de ahora, después de haber hecho un par de películas? La idea es poder expresar un poco los sentimientos que tiene la gente con la que yo me vinculo. Y quizás mostrar ese tipo de personajes más cercanos era lo que me motivó como para poder realizar una película. Bueno, Mitómana es una película que muestra el proceso que tiene una actriz para poder encontrar un personaje en una realidad chilena opresiva, discriminatoria, oligárquica, maternalista o paternalista. ¿Quién no se parece a mi hija Mirko Cuña? ¡O usted! ¿Quién no se parece a la Esperanza Silva? Pero así soy. Así soy yo. Aquí estoy. Y debo seguir. Yo debo seguir. Son las circunstancias las que me obligan a mezclarme en la masa como una más. Y mentir. Mentir tanto como cada uno de ustedes. Actrices que están ahí. ¿Por qué alguien las puso, no por talento? ¿Y por qué yo no? ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso de escritura y guión para Mitómana? El guión de Mitómana se construyó hace como 2 años. Y el proceso de destruir ese guión duró 1 año y medio. Más o menos eso. Lo que pasa es que cuando uno escribe algo y no ha pasado que... Cuando trabajáis en la misma realidad o en la misma escenografía, lo que tú escribiste es así en comparación con lo que sucede. Entonces, uno tiene que tener un poco de flexibilidad en eso. La película, al parecer, hay gente que me ha dicho que como que tiene eso de no tener guión. Pero en realidad lo tiene. Y... ¿De cuántas páginas fuiste tú? No sé, una película de 100 minutos. En la escuela decían que una película de 100 minutos es... 100 páginas. Un minuto por página y todo eso que... No es tan real eso. Yo creo que eso es obsoleto ya. ¿Pero tu guión, ponte tú, cuánto tenías? El guión tiene como unas 60 páginas de tener. Ya, perfecto. Tiene diálogo. Parece un guión. Parece un guión. Sí. Oh, 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 oh.
Fungi, fungi, fungi. Río, 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 río. Así suena. Así es el ruido de la carretera. Va a ser fuerte, tiembla. Los trabajadores ya no los dejan tranquilos. Con la máquina, la escalera, la cocina. Y también las piezas. Para algunos personajes de Mitómana, tú decidiste que quienes representaran esos papeles no fueran actores profesionales. Entonces, a mí me interesa saber cómo fue el proceso de casting y qué es lo que buscas finalmente en una persona para que encuentre o dé con el personaje de tu película. En realidad, lo que uno busca en una persona para que interprete un personaje como en las películas que hemos hecho es alguien que haya tenido experiencia. Uh-huh. Alguien que haya perdido la vida, que te dé una amplitud de trabajo, uh-huh, en términos de emociones. Uh-huh. Que no solamente sea el rostro o la parte física. Y eso para nosotros era interesante porque abría una puerta, no solamente en el sentido de que se podía hacer una película con una cámara, con gente más cercana, uh-huh, o con otro tipo de actores, no solamente los que aparecían en las teleseries. José Luis, en una entrevista, Paola Latus dice, refiriéndose a tu película, lo siguiente, sobre Mitómana. Sepúlveda nos ubica en un escenario donde no hay arte, maquillaje ni fotografía. Para Sepúlveda, el arte es la ciudad, un baño, el hospital donde entro y me hago pasar por enfermera. De hecho, Mitómana habla de eso, habla de cómo uno a veces no encaja en situaciones que supuestamente deberían encajar, ¿o no? Claro, y en ese sentido es interesante sacar de contexto, sí, a la persona. Uh-huh. Pero solo a nivel de imágenes o del tema también, porque yo tengo la sensación de que tú tienes un tema con la actuación en sí misma. Sí, pues el tema de la actuación a nosotros siempre nos ha cautivado. Uh-huh. Siempre estábamos, por lo menos en el cine de nuestro país, siempre ha sido un desmedro la actuación. Siempre uno se queja de eso. Uh-huh. No sé si ¿a ti te pasa lo mismo? Sí, puede ser. Como que quizás no existe suficiente oficio en los actores de cine. No, o, como o... que no hay un comprometerse más con el trabajo de dirigir un actor, de, uh-huh, de tener la confianza con el actor, de, uh-huh, de que el actor pueda crecer. Uh-huh. Como que todo es una caricaturización y una prepotencia. Es decir, ya, tú tienes que pararte aquí, entrar por acá. Uh-huh. Esa sensación te da, digamos, las películas chilenas que ves en términos de la actuación. Sí, pero no todas. Hay algunas, uh-huh, que me han interesado. Uh-huh. Sí, no, pero no tiene nada de malo, digamos, que, uh-huh, que quieras buscar precisamente lo contrario. Me parece súper interesante. Bueno, José Luis, nosotros queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes, uh-huh, y durante la filmación. Pero mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Junto a José Luis Sepúlveda, indagando un poco más sobre la relación del director con sus actores. ¿Qué método de dirección actoral utilizaste con las personas que, no siendo actores profesionales, actúan en Mitómana, a diferencia de la actriz Paola Latus, que es quien la protagoniza? Con todos los personajes ocupamos distintas formas, uh-huh, de trabajo. Por ejemplo, sale una niña que se llama Rocío Hueche, que ella se trabajó desde una perspectiva, desde su infancia más, uh-huh, más callejera y todo eso. Es interesante cuando uno encuentra a una persona que tiene mucha verdad y emoción y todo eso. Como que
enfrentarse a ese tipo de cosas, como que uno le da cierta distancia, trata de formar cierta distancia, pero el cariño que uno trabaja con ese tipo de personajes es lo que te lleva a crear una forma de hacerlo. Aquí en el carretel no hay nadie, no hay ningún Paco. ¿Y dónde están? Se fueron todos. Se fueron a Santiago. ¡Aló! ¿Hay arma? No. La misma locación a veces nos entregaba personajes. La misma locación donde iban, de repente de ahí sacaban a la gente. Exacto. Para que hicieran los papeles en la película. A veces era así. Hay personajes que aparecen en la película que no es necesario ni siquiera a veces de decirle que estamos haciendo una película. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo les ponéis la cámara por delante entonces? No tanto, no es un proceso tan invasivo. Uh-huh. A la gente le gusta actuar. Mucha gente le interesa la actuación. Uh-huh. En realidad le interesa más la expresión. Uh-huh. Y si esa expresión te sirve como para poder comunicar este tipo de vida, uh-huh, yo creo que las personas lo han tomado así. Ese acceso a la confianza y ver cómo uno puede crear con la gente es donde está la esencia de lo que uno puede hacer, quizás. El tema del Transantiago es una mierda que realmente nosotros nos estamos destruyendo. No se trata de eso, pagando. No. ¿De qué se trata? Esto entonces se trata de querer trabajar y de querer vivir como cualquiera de ustedes. De eso se trata, no se trata del Transantiago. Qué pena más grande, yo pensé que era algo así. No, esto es algo de verdad. No, es que yo pensé que como estaba aquí, yo pensé que era para... Estoy aquí porque soy igual que tú, porque soy una persona más. Y así como tú, quisiera estar contenta, quisiera bailar, cantar, pero no me es posible. ¿Saben por qué? Porque todas las luces se apagaron y los escenarios se cerraron para mí. Yo quisiera mostrar fuerza y belleza en la pantalla, pero me dan papeles en películas de mierda rara que nadie se interesa en ver. Porque ustedes, sí, ustedes son los que pagan una entrada de 3 lucas para ver cómo su ídolo se burla de usted. ¿Pero saben qué? ¡Yo soy así! Bueno, de hecho, tus películas retratan mundos que poseen códigos propios de actuación y diálogo. ¿Algunos de estos actores tuvieron que aprenderse las líneas? ¿Dijiste que el guión las tenía o fue un trabajo más improvisado? En algunas situaciones es necesario que, para no poder desvirtuar, dispersarse tanto en la película, uh-huh, es necesario que el personaje diga, uh-huh, lo que uno cree en términos de la línea de narración. Uh-huh. Nosotros estábamos ocupando un estilo de narración bastante contradictorio, que no iba en el típico proceso de buscar el conflicto central, sino que la película en sí no tiene una pura línea narrativa, tiene varias. Al ver la película Mitómana, las secuencias parecieran ser muy realistas, digamos. ¿Cuánto ensayo hay realmente detrás de cada secuencia? ¿Tú trabajas con guión técnico o lo vas decidiendo siempre en el rodaje? De manera tradicional, por ejemplo, yo no ocupo un guión técnico y es que tiene que ver con el proceso de equipo con el que uno trabaja. Mm. Tengo algunas directrices de por dónde, qué es lo que quiero filmar, qué es lo que quiero grabar, dónde voy a poner la cámara, el ángulo, el lente, todo eso sí. Pero lo más interesante es cuando se rompe eso. Mm-hmm. Cuando los mismos personajes te dan el pie para que eso... O te exigen otra cosa. Exacto, y lo que ellos están creando es mucho mayor que lo que tú tenías ahí antes. ¿Cachai? Es más interesante quizás que esa exacto predisposición. Sí, yo no creo en una certeza de fórmulas para hacer películas. Uh-huh. Creo que uno va descubriendo
las películas en base a escuchar los lugares, ¿cachai? Uh-huh. Escuchar a los personajes, no ser prepotente, no imponer una escenografía o no imponer un guión o no dejar que un actor pueda expresar sus sentimientos de verdad, ¿cachai? Uno no tiene la certeza de que todas las cosas puedan cambiar al otro día, ¿no? ¿Diseñaron el plan de filmación o de rodaje para Mitómana, José Luis? Sí, el plan de filmación fue que empezamos por una cosa y terminamos en otra. Eso es interesante porque planteamos la idea de que íbamos a hacer una secuencia con el personaje linealmente. ¿Iban a hacerlo en orden cronológico? Y no fue así. Ah, no fue así. ¿Por qué? Porque habían otras secuencias que tuvieron que hacerse antes, no por el hecho de que no se podía por los actores o por las locaciones, sino que era por el tema netamente narrativo, trabajar un poco más esos paralelismos que hay en la película. Pero tenías un plan de filmación que finalmente no se usó, lo desechaste. Que obviamente que los planes de filmación uno lo hace, yo creo, para ver cómo podía hacer la película y, uh-huh, y generalmente fallan. ¿Cómo son las oportunidades que se les ofrecen en el tema de financiamiento a los nuevos realizadores, según tu mirada y tu experiencia? Es complejo porque en el Fondar era como que están todos los gremios. Por ejemplo, está ADOC, ACORCH y todos estos gremios. La Asociación de Documentalistas, claro, la de los Cortometrajistas. La Asociación de Documentalistas, la Asociación y todo eso. Uh-huh. Y que ellos también son jueces, es decir, son jueces y parte. Entonces, uh-huh, son círculos cerrados. Sale uno de ellos y el otro de ellos también, y así, es decir. O sea, tú, en el fondo, de la manera que tú lo ves, ¿se entregan como los premios o los fondos entre ellos mismos? Claro, y yo creo que por la misma razón, las temáticas de los documentales y las películas no le hacen daño a nadie. Uh-huh. Son temáticas que son mucho más reaccionarias y que no, uh-huh, que desaparecen en realidad. Bueno, una de las etapas más costosas en la realización de la película es justamente la postproducción. Mucha gente no sabe la importancia que tiene este proceso, que contempla el montaje o la edición y la inclusión completa de la banda sonora de la película. Para descubrir cómo fue la postproducción de Mitómana, seguiremos hablando junto a José Luis Sepúlveda. Algunas personas creen que la edición es poner en orden cronológico las escenas de una película, las tomas que se filmaron. Sin embargo, es en la etapa de montaje donde realmente se escribe el guión final. José Luis, ¿cuánto cambió la historia en la edición final de Mitómana en relación al guión original y por qué? No sé si cambió, pero se creó. ¿Se creó en el montaje? Sí, yo creo que tiene algo de eso. El montaje es una página en blanco y el material viene siendo las palabras. Uh-huh. Es decir, ahí uno va tratando de acercarse a lo que uno creía como guión. Para profundizar, por ejemplo, en el montaje, en cómo ordenar la secuencia, los bloques, uh-huh, los silencios, los diálogos que te gustaría que estuvieran y que no están.
Uh-huh. O sea, hay un montón de procesos dentro del montaje. Uno podría decir que el montaje es solamente algo, una cosa. Uh-huh. Son muchas. Yo creo que en la postproducción, mientras más material uno pueda tener, es mejor para que uno pueda decidir línea y trabajo narrativo. El montaje es tan importante como los otros procesos. En el caso de Mitómana, ¿cuál fue el camino para conseguir el financiamiento? Con Mitómana postulamos al Fondar, al Fondo Audiovisual. Pero nos rechazaron. Y con el Peje Sapo también. También fuimos rechazados. Pero... ¿Y cómo la filmaste? ¿Con qué financiamiento? Con lo que teníamos, ¿no? Es decir, lo que tenías de tu bolsillo, en el fondo. Y de lo que la misma gente con la que trabajábamos podía aportar. Es decir, yo no trabajo como en otras películas donde hay un script. Trabajas con un equipo mucho más reducido. Exacto, porque los lugares donde trabajo no te permiten el acceso a tener gente tomando café o riéndose. En realidad tenés que trabajar con instancias que son totalmente opuestas a la comodidad de hacer. ¿Cachai? Como la precariedad de hacer cine de esa manera. Mira, yo nunca me he limitado en el sentido de trabajar. Creo que ya hacer una película es más difícil. ¿Cachai? Es difícil. Es difícil crear un personaje, es difícil que un actor exprese verdaderamente algo, es difícil encontrar un encuadre, ¿cachai? Y limitarse más encima, es decir... Ser actriz es la capacidad de transformarse. De poder encajar en varias realidades distintas. Que la actriz no miente. Se pone en el lugar de... No es que esté mintiendo. Es un modo de pertenecer, pero también de no pertenecer. No lo tengo tan claro. Cualquiera puede llegar a ser mitómana, yo creo. Una actriz también. Porque son muchas las realidades por las que uno pasa. Pero siempre de fondo hay un lugar donde uno está solo. ¿Cómo son las oportunidades que se les ofrecen en el tema de financiamiento a los nuevos realizadores, según tu mirada y tu experiencia? Es que nosotros sentíamos que el cine que habíamos hecho correspondía a un cine antirreaccionario. Que no tenía que ver con los estándares de esta supuesta industria que es una mentira, una farsa. En el sentido de no poder estar ligado a este cine tan burgués y que hace que Chile se vea de una manera extraña. Es decir, si tú veis, por ejemplo, las mismas bases de Corfo y todo eso, hablan de imagen país. ¿Qué es esa weá? Yo creo que hay una ambición por llegar a ser una industria, pero la verdad es que todos los directores aquí afirman que no hay industria. Obviamente que no hay. Algunos se han aprovechado más del cuento. Hay películas de 300 millones de pesos y todos lo sabemos. Hay gente que se ha enriquecido con esto. El ansia de ganar dinero, cachai. Bueno, José Luis, nosotros queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos mucho éxito con tu película. Y a ustedes que nos han acompañado durante toda esta conversación, queremos también dejarles extendida la invitación para que vayan al cine a ver Mitómana de José Luis Sepúlveda. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, donde conoceremos más de nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno. Thank you.